Lo que pretende la lingüística cognitiva a través de la lingüística aplicada en la enseñanza de las segundas lenguas es hacer más fácil el aprendizaje y la adquisición de la segunda lengua. La lengua representa la realidad tal y como el sujeto la percibe y quiere que la perciba el oyente. La gramática real no vive en los libros, sino en la mente de las comunidades que la usan. Estos diferentes usos verbales ejemplifican la polisemia. El cambio del significado se guía por principios cognitivos y remite a procesos semánticos. La metonimia es el mecanismo de carácter conceptual por el que nos referimos a una estructura implícita a través de otra explícita.